Lotario, estamos aquí, venimos a rendirte un homenaje en el día de hoy, en el aniversario de tu muerte, Lotario. El día que te fuiste físicamente, pero espiritualmente sigues vivo. Estás latiendo en cada uno de nosotros, en todos los que están hoy día aquí. Lates un poco. Es harto latir. A un pueblo tan subyugado, tan dominado como este, tan olvidado como este, que hay un puñado de personas que vengan aquí, hay que ser bien corajudo y al mismo tiempo tu ejemplo cunde. Algún día va a cundir mucho más. Van a ser millones los chilenos que van a recordar a Clotario Castro. Un legado, yo pienso, compañero, que se está descongelando. Yo desde hace poco, Clotario tenía un gran legado, que era la unidad de los trabajadores, la honestidad, la rebeldía, las organizaciones de tipo horizontal. Yo creo que eso desde un tiempo estuvo muy oculto. Pero ahora yo creo que afortunadamente la juventud lo está descongelando, está saliendo del refrigerador. Yo creo que ese gran legado de Clotario. Y yo creo que lo fundamental también, que Clotario era latinoamericanista. Es un gran también legado que hay que rescatar. La vigencia, más que nada, Clotario, es aceptar tan vital la vigencia, que es el sentido de honestidad que debe mostrar no solamente los dirigentes sindicales, sino toda persona en Chile. Siempre él nos dijo, y fundamentalmente me acuerdo que me decía, ¿sabe usted la diferencia entre la república y la monarquía? Precisamente la monarquía era ostentación, exhibición. La república tiene que ser austeridad, tiene que ser humildad. Entonces, ese punto de vista, esa gran visión que tenía Clotario, eso lo tiene hoy día más vigente que nunca. O sea, yo creo que eso es un tema que hay que rescatarlo. La lealtad también entre los trabajadores y la otra, la honestidad. Hoy día, sin duda, estaría con las mujeres, no me cabe ninguna duda. Estaría todavía con las mujeres, aunque a Clotario se ha acusado de misógino. Yo creo que es un tema que aclarar. Yo creo que Clotario siempre, cuando nosotros, las mujeres tenían desaparecidos, participaban, con mucho pesar y pena decía, se da cuenta, Ortiz, ni un hombre, qué cobardes son los hombres, solamente las mujeres. Y estaría con eso. Lo que pasa es que Clotario no le gusta. Y quería que un hombre, cuando estaba con un compromiso como lo hizo él, tenía que tener realmente un compromiso con los compañeros, con la causa y con la compañera. Ahora él veía que era un poco difícil tener las dos compromisos, la familia y la lucha social. Por eso que él abogaba porque uno debía estar solo. Pero eso no significa que fuera misógino. Entonces yo creo que hubiese estado en este instante en la lucha, sin duda, con las mujeres. Y también yo creo que estaría en una lucha latinoamericana, un poco. Y pienso el Estado Mundial. Yo hago mío lo que dijo el Papa, que estamos en la Tercera Guerra Mundial por etapas. Yo creo que estaría en este instante luchando, abogando, propugnando una manera, una salida por la paz, que era su elemento palanca principal que tenía. Yo creo que algo hubiese hecho Clotario en este instante. Seguramente estaría en el año 78, cuando era inminente la guerra. Clotario organizó con Pirincho Cárcamo, Miguel Labañino y Ricardo García, recitales de música, de rock en diferentes lugares de Chile, para manera de atraer a la juventud y parar la guerra. O sea, ese era Clotario, más o menos. Creo que estaría en eso. Yo creo que los trabajadores tienen de nuevo la gran misión, compañera, de lo que se hizo en 1910. Hay que luchar contra la ficha. Si en 1907 se luchó contra la ficha, hoy día la ficha es la tarjeta de crédito. Yo creo que eso, el trabajador, ha llegado al momento que piensen también organizaciones de tipo auto de sustento. Debe pensar en las cooperativas, el autogestión. Yo creo que una alternativa en el mundo sindical es crear cooperativas para que sean los trabajadores que administren la economía. Yo creo que cuando hagamos eso, compañeros, vamos a estar emancipándonos como tal. Porque no sacamos nada de la democracia política si no tenemos democracia económica. Y que eso, mientras no tengamos nosotros el poder de la economía, vamos a seguir siendo explotados. Pertenezco al CODES, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales, organismo que creó Clotario Blesa en 1970. En esa oportunidad realmente no se creó el CODES como existe hoy día, sino que se creó el CODES como Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Fue en una época en que la Policía Política, un organismo que había creado el gobierno de Frei, se dedicaba a perseguir a todas las personas que, a todos los opositores, pero no opositores vinculados a las grandes empresas, sino que a los trabajadores.
estudiantes y trabajadores. Entonces, Clotario creó un organismo que se llamó Comité de Defensa de los Derechos Humanos, y es la primera vez que se empieza a hablar de derechos humanos en Chile en forma ya, oficial, así públicamente. Pero en tiempos de la dictadura, cuando la dictadura empieza a perseguir la CUT y la declara ilegal y empieza a apropiarse de los bienes, Clotario Blés llama a un grupo de amigos de él, que era, entre otros, Yusef, me acuerdo de uno de ellos, el otro Eduardo Long, Santiago Pereira, y conforma un nuevo comité que se llama Comité de Defensa de los Derechos Sindicales. En ese comité empieza a participar también es un dirigente del Partido Socialista, que es Ezequiel Ponce. Y gracias a una serie de movimientos, acciones que realizan ellos, logran constituir ese CODES como la CUT interior, y se conectan con otra CUT que se forma afuera en el exterior, que se llamaría CUT exterior. Así, Clotario Blés lo hizo en realidad todo esto teniendo en cuenta de que él era el presidente honorario de la CUT. En una oportunidad lo habían designado, la misma CUT lo había designado su presidente honorario. Y como los demócratas cristianos, que eran los que le correspondía tomar la vicepresidencia de la CUT, no lo hicieron porque estaban ideológicamente al margen, no querían saber nada de la CUT, Clotario decidió tomar esa tarea en sus manos. El año 78, cuando yo soy detenido por la CNI, una de las detenciones que tuve, en esa oportunidad me hizo firmar la CNI un documento en donde me comprometía yo a no meterme nunca más en actividades políticas. Como eso era imposible de cumplir, entonces me fui a conversar, me recomendó una persona que fuera a conversar con Clotario Blés. Así que partí, tiene que haber sido más o menos en septiembre del 78, y ahí Clotario Blés me presentó el CODES que tenía él y me preguntó si podía trabajar con, que ya solamente quedaba Eduardo Long y Santiago Pereira y él. Y como yo conocía a Eduardo Long porque había sido abogado de la Federación Bancaria, donde yo había sido dirigente sindical, por supuesto que le dije que sí, y Santiago Pereira también lo conocía porque también había sido dirigente sindical vinculado a nuestra federación. Así que quedamos trabajando ahí con otro amigo que se llamaba Pedro Gaete. Ese mismo año 78 conocimos nosotros la existencia del CODES, que era el Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Y ese CODE funcionaba aparte, entonces estaba el CODE y el CODES. Entonces era una cosa media extraña porque nosotros pensábamos que si éramos 5 personas las del CODES, podíamos perfectamente juntarnos con los otros, que eran aproximadamente unas 20 personas y que conformaban el Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Ahí nos dimos cuenta que en esa oportunidad Clotario también tenía y se reunían en la casa de Clotario la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Comité Pro Retorno de Exiliados, la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y dos organizaciones estudiantiles que había, que eran muy, muy, muy activas. Así que decidimos proponerles a todos que nos juntáramos y que no podíamos seguir y crear solamente una cosa que se llamara CODES, con H al medio. Así que fue aprobado eso y de ahí parte el CODES, de tal manera de que el CODES nuestro de hoy día realmente se fundó el año 78, en noviembre del 78. Ahora, de ahí en adelante empezamos a trabajar juntos, el boletín que se sacaba lo empezamos a dar otro carácter, un carácter muy interesante porque se integraron el año 79, el 80 ya, más empezaron a integrarse otros dirigentes sindicales. Yo recuerdo, por ejemplo, la enorme gravitación que tuvo en el CODES la participación de los trabajadores de Panal, de la Panamericana de Algodones, que se incorporaron todos ellos a trabajar al CODES y fueron los que, yo diría,
organizaron el boletín del CODES. Fue un boletín que lo escribían los trabajadores y eso era lo más bonito que tenía. Así que de ahí para adelante el CODES empezó a funcionar de esa manera. Yo diría que se termina ya toda esa labor más o menos en los años 83, cuando empiezan las protestas. Hay un grupo que se va del CODES, dentro de los cuales yo me considero, por discrepancias con el propio Clotario. Clotario no tenía muy buen genio, entonces muchos teníamos dificultades de entendernos con él. Ahora, creo yo que fue un error que nos hayamos ido, porque le dejamos el campo fértil para que se metiera un grupo político que yo diría que es uno de los causantes de lo que pasó hoy día con la CUT. Si la CUT existe hoy día de esa manera, es porque eso ocurrió en esa fecha. Era el Bloque Socialista. El Bloque Socialista que se aparecía controlado de atrás por FECIMA y una serie de otras organizaciones, la Federación Sindical de Maipú. Entonces, esa gente toda querían todos armar y llegar a un acuerdo con la dictadura y terminar de una vez por todas con la dictadura misma. Pero eso no significaba que iban a cambiar las condiciones. Ya estaba todo montado, el modelo económico estaba montado, todo lo que era, lo que iba a ser la democracia que hoy día recibíamos. Así que yo diría que fue un error nuestro no haber seguido ahí con Clotario, porque le dimos la posibilidad que Clotario encabezara incluso el trabajo por la formación de una central unitaria de trabajadores. Así que eso. Ahora, el legado de Clotario, yo creo que está vigente. En primer lugar, la independencia de los trabajadores respecto de los partidos políticos. Las organizaciones sociales y sindicales tienen que trabajar independientemente de lo que piensen los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden cazar y quedarse ellos controlando las organizaciones sociales ni sindicales, sino que eso tiene que ser una cosa amplia de conversación con toda la gente y que represente la opinión, aunque sea hasta de los de derecha, porque es una organización de personas, una organización de sujetos que no están todos vinculados a los partidos políticos. No tiene por qué exigírsele eso. Así que yo pienso que la independencia sindical, la independencia de las organizaciones de los partidos políticos es uno de los grandes legados de Clotario Blest. Otro, yo pienso que es el internacionalismo proletario. Clotario Blest, junto con Juan Lechín, se pusieron de acuerdo. Juan Lechín es el organizador de la COB Obrera, de la Confederación Obrero Boliviana, o la Central Obrera Boliviana. Y en esa época, cuando Juan Lechín, en el año 52, la forma, Clotario lo hace el 53 aquí en Chile y forma la CUT. Entonces, porque creían que se podía hacer una gran central para toda América Latina, internacionalismo proletario. Y así, el principio de probidad, principio de no aceptar y no estar peleando por conseguir solamente cargos, sino que por trabajar para el bienestar colectivo de todas las personas. Todos esos tipos de principios que tiene Clotario Blest, sobre los cuales yo me extendí en un documento que hice hace mucho, mucho tiempo atrás ya, yo creo que sigue vigente. Y me parece que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer hoy día a un hombre como Clotario Blest. Con Clotario, nuestra experiencia fue... Era amigo con Clotario, nos conocíamos, pero no teníamos una amistad constante, sino que nos veíamos con él. Y yo estaba un día en mi oficina, yo era abogado de dos bancos, y tenía una muy buena clientela en Santiago. Era incluso presidente de una sociedad anónima, de una radioemisora a frecuencia modulada, colegas de los periodistas. Bueno, yo era el presidente de la sociedad anónima. Y llega Clotario a mi oficina. La secretaria mía, la Rosita, me dice: don Raúl, está don Clotario Blest en la antesala. Pasa Clotario, entró Clotario. Clotario. Y Clotario me la apunta con el dedo así y le dice: compañero abogado, los trabajadores de Chile te necesitan. Y me jodió, porque desde ese día cambié. Los dos bancos me cerraron
sus líneas de estudio jurídico. La empresa, el directorio de la Sociedad Anónima, de la cual yo era presidenta, me visitó en esa semana, a los 3 días después. Señor presidente, tenemos crédito en los bancos, pero nos han amenazado de que si usted sigue siendo presidente de la Sociedad Anónima, como usted es abogado de derechos humanos, nos van a cerrar todos los créditos. Así que le venimos a decir que si usted cree, renuncie. Sí, no se preocupen, yo renuncio. Le diría, mira, Clotario, la clase trabajadora chilena sigue siendo explotada. Los poderosos tienen hoy día el mando en Chile. Los grandes consorcios financieros son los que mandan este país. El pueblo chileno está aplastado como siempre. No solo los mapuches, todos los chilenos estamos aplastados por la clase dominante. Y esa clase nos rige aparentemente en una democracia protegida, que yo la llamo democracia protegida porque esa es la realidad, más protegida que democracia. Y los que protegen son los grandes consorcios financieros. Nada menos que su excelencia, el señor presidente de la República. Está claro, él puso todos sus bienes en fideicomiso, pero el fideicomiso sigue funcionando y las empresas también. Y el día que deje de ser presidente le devuelven el billete multiplicado, aunque no lo haya manejado él, porque esto es automático. Él ganó todos sus negocios, lo hizo a través de las empresas de la Corp. Ustedes no saben esa historia, se la voy a narrar en forma muy sucinta. El señor Pinochet, en su tiempo, decidió que todas las empresas que había creado la Corporación de Fomento de la Producción en Chile, creada por don Pedro Aguirre Cerda, todas esas empresas debían ser privatizadas y vendidas al mejor postor. El único postor que hubo para todas ellas se llamaba Sebastián Piñera Echeñique. Él las compró todas con 2 créditos que tenía listos en 2 bancos. Compró todas las empresas y esas empresas son la fortuna de él, que hoy está en fideicomiso mientras él nos administra como presidente. Y el problema de la unidad tiene que ver con la actitud de los partidos frente a los movimientos sindicales y sociales. Por eso lo estoy sacando a colación. Que algo que tenemos que tener en cuenta permanentemente, que a veces los movimientos sociales y sus consignas coinciden con sus intereses y ellos van a estar apoyando. Pero cuando no están de acuerdo con sus estrategias políticas, ellos obviamente estorban, entorpecen y desvirtúan el objetivo de los movimientos sociales, en este caso de los trabajadores. Y para el tema de la unidad, como lo estaba mencionando Felipe, yo creo que sobre todo la generación joven tiene que estudiar mucho todos estos procesos que nosotros hemos tenido, que nos ha costado mucho. A Clotario, ustedes saben todo lo que les costó, habían 12 Teche, la de los dos Bernardo, y generar una central única de trabajadores no fue fácil. Ahora, el momento máximo de la unidad de los trabajadores en este país es el momento de los cordones industriales, cuando la clase toma conciencia para sí y está actuando sin partidos y está al margen prácticamente de los partidos. Hay algunos grupos ultra que se rogan que nosotros tuvimos la evaluación del cordón industrial. Mentira. Yo conozco un dirigente sindical, perdón, de cordones industriales, que era Elmir, que está vivo, que puede ser entrevistado en cualquier momento. Y preguntémosle la política de Elmir con respecto a los cordones industriales. Ignoraron el proceso a cambio de negociaciones con la Unidad Popular, que es otra historia. Pero hay que estudiarla. Hay que entender el rol de las supuestas vanguardias políticas revolucionarias, no estar en contra de ellos, por supuesto. Clotario fue el que más visitaba y ayudaba a sacar compañeros del MIR cuando estaban presos, ¿ya? A pesar de que también lo expulsaron del MIR, una organización que él fundó. Entonces, toda esta experiencia, compañeros, hay que asimilarla, no es por casualidad. No solamente ha pasado en China, o sea, en Chile, ha pasado en China, en la Unión Soviética, etcétera, en todos los países donde han habido procesos revolucionarios, y esas cosas nosotros tenemos que estar conscientes. Y sobre todo el periodo de los cordones industriales, donde Clotario visitó los cordones, estudiaba los cordones, y él no era por casualidad, era porque estaba viendo que había un proceso ahí interesante. Eso no fue obra de Clotario, fue una, entre comillas, espontánea organización y desarrollo de la lucha de la clase obrera en Chile. Entonces, eso es lo que nos enseña el ejemplo de Clotario, las vías que él señaló, la independencia, la autonomía, la conciencia de la clase para sí, el partido de los trabajadores, como lo decía. Sí, sí, tiene que haber organización política. Nadie dice que no debe haber política o partido o una estructura organizacional política. Lo que tiene que haber es una estructura política que no genere burocracia,
que nos genere politburó, que nos genere el secretariado político donde la base no puede controlarlos, donde ellos después terminan negociando espaldas nuestras. Históricamente se repite y se repite. Entonces tenemos hoy día algunas herramientas que ya están a nuestra mano, y con esto termino. Por un lado, lo que en Venezuela han tratado de implementar, que es la revocabilidad al político. Sí, dirigente, compañero, pero usted se le puede cambiar en cualquier minuto. Usted obedece al mandato de la base social, no de su grupete que se creen intelectuales y vanguardias revolucionarias. Ya estamos hartos y cansados de esa experiencia. Y segundo, la democracia directa y la democracia participativa. Aporte que los pingüinos chilenos nos han regalado en la práctica y con ejemplos concretos. ¿Ya? Y cosa que obviamente eran parte del legado de los principios grotarios. Estamos llegando entonces al término del acto. Esto es lo que hacemos todo el tiempo. Y lo único que me queda es invitarlos para el 17 de noviembre, a ver si nos encontramos nuevamente aquí. Una última cosa, sí, yo, como cuentan siempre, en estas oportunidades se cuentan siempre chascarros y cosas simpáticas de Clotario, yo no me olvido de una cosa que, dentro de la tragedia que era tener un gobierno militar encima, me hacía siempre sonreír, porque Clotario tenía una forma muy simpática de definir a los militares. Decía que los militares, siendo que su padre había sido militar, él decía, los militares son flojos que se levantan temprano. Y eso es fantástico. Yo creo que esa es una de las grandes cosas de Clotario. Nosotros del Movimiento de Trabajadores Clotario Olé, hoy día no pudieron venir todos porque es día laboral y la mayoría... la mayoría son dirigentes sindicales. Habemos algunos aquí presentes, está la compañera Katy, que es del diario El Irreverente, que el mes pasado sacamos un artículo en la portada donde de alguna manera intentamos también realzar la figura, que no se necesita realzar, pero lo que falta hoy día en los trabajadores es información al respecto de Clotario Olé. Y esa falencia la estamos haciendo por medio del diario, y nosotros invitamos también a que todos difundamos la obra de Clotario Olé por medio de las redes sociales. El viernes pasado nos juntamos en una actividad que fue bien íntima y bien mística también, donde quedaron algunas líneas, como por ejemplo poder crear una organización de grupos que hoy día admiramos el trabajo de Don Clota, ¿cierto? Y eso quedó pendiente. Yo creo que no hay que dejarlo ahí nomás, sino que hay que tomar la iniciativa y poder seguir avanzando con la figura de Don Clota. Nosotros como Movimiento de Trabajadores Clotario Olé estamos dispuestos a juntarnos, a hacer reuniones, asambleas, lo que sea necesario para poder acumular la fuerza y cumplir esos objetivos, que serían también una manera bien práctica y bien significativa para Don Clota y principalmente para lo que a él más le importaba, la clase trabajadora. Pues nosotros queremos agradecer al CODES por haber participado en nuestra actividad. Lo que estamos grabando hoy día acá va a ser editado, lo vamos a lanzar por medio de la página del diario, y también vamos a hacer algún archivo para mandárselo como pequeño homenaje también al día que ustedes hoy día están recordando. Así que eso, pues decirle que para nosotros, trabajadores sindicales nuevos, con muy poca experiencia seguro, la figura de Don Clota es tremendamente importante. O sea, nos tomamos de elementos como la autonomía sindical, no como solamente el concepto, sino tratamos de hacer ejercicio todos los días al respecto de eso. La independencia de nuestras organizaciones al respecto de los partidos políticos, hoy día hay algo que tratamos de poder resguardar. O sea, en nuestras organizaciones hay distintos pensamientos, distintas ideas de cómo poder avanzar, cómo poder hacer avanzar a la clase trabajadora. Lo que sí no permitimos es que los partidos políticos tomen decisiones en relación a las asambleas que nosotros realizamos, y eso es muy importante. Las negociaciones colectivas que defendemos con nuestra gente, tratamos de que en cada proyecto colectivo podamos incluir algunos elementos que Don Clota defendía.
en este caso, por ejemplo, la posibilidad de revocar a los dirigentes cuando hacen mal uso de su condición de dirigente y de fuero. Son elementos centrales que nos permiten ir poder recordando a Clota no solamente en estos discursos, sino en el trabajo práctico de, lo, de las organizaciones sindicales que hoy día donde estamos. Pues. Así que eso, pues, muchas gracias por habernos invitado. Nosotros también estamos muy contentos de estar acá y ojalá el próximo año seamos cada vez más. Pues, eso. Y un gritito para Clotario. Clotario Bres, presente, ahora y siempre.